Bhagavatan Canto Tercero El statu Quo Segunda parte Por su divina gracia, hace Bhaktivedanta Swami Shilaprabhupada, fundadora charia de la Asociación Internacional para la Conciencia de Krishna. Capítulo 5, Texto 27 Kardama Muni dijo Oh, después de mucho tiempo, los semidioses de este universo se han complacido con las almas que sufren en el enredo material por sus propias fechorías. Significado. El mundo material es un lugar para el sufrimiento que se debe a las fechorías de quienes lo habitan las propias almas condicionadas. Los sufrimientos no se les imponen injustificadamente. Por el contrario, las almas condicionadas crean su propio sufrimiento con sus propios actos. En el bosque, el fuego se produce espontáneamente. No hay necesidad de que nadie vaya a encenderlo. El fuego se produce espontáneamente por la fricción entre los árboles. Cuando el incendio forestal del mundo material provoca demasiado calor, los semidioses, incluyendo el propio Brahma, sintiéndose acosados, se dirigen al Señor Supremo, la Suprema Personalidad de Dios, y le ruegan que suavice la situación. Entonces, la suprema personalidad de Dios desciende. En otras palabras, cuando los semidioses están afligidos por los sufrimientos de las almas condicionadas, se dirigen al Señor para que remedie ese sufrimiento, y la personalidad de Dios desciende. Cuando el Señor desciende, todos los semidioses se sienten vivificados. Por esa razón, Kardamamuni dijo Después de muchísimos años de sufrimiento humano, ahora todos los semidioses están satisfechos porque Capiladeva, la encarnación de Dios, ha hecho su advenimiento. 28. Después de muchos nacimientos, los yogis maduros se esfuerzan en lugares apartados por ver los pies de loto de la Suprema Personalidad de Dios mediante el trance yógico completo. Significado. Aquí se mencionan algunas cosas importantes acerca del yoga. La palabra bhujanma vipakuena significa después de muchísimas vidas de una práctica madura del yoga. Y otra palabra. Samyak Yoga Samadina significa con la práctica completa del sistema de yoga. Práctica completa de yoga significa Bhakti Yoga. Sin llegar al punto del Bhakti Yoga, es decir, sin entregarse a la suprema personalidad de Dios, la práctica de yoga no es completa. Eso mismo se corrobora. En el Srimad Bhagavad Gita, Vahunan Janmanananthe. Después de muchísimos nacimientos, el Gyani, que ha madurado en conocimiento trascendental, se entrega a la suprema personalidad de Dios. Kardama Muni repite la misma afirmación. Después de muchísimos años y muchísimos nacimientos de práctica completa de yoga, uno puede ver los pies del loto, del Señor Supremo, en un lugar apartado. Nadie se vuelve perfecto inmediatamente con sólo practicar unas cuantas posturas de sentarse. Para llegar a madurar hay que ejecutar yoga durante mucho tiempo, muchísimos nacimientos. Y el yogi tiene que practicar en un lugar apartado. No se puede practicar yoga en una ciudad o en un parque público y declarar haberse convertido en Dios a cambio de unos pocos dólares. Todo eso es propaganda falsa. Los verdaderos yogis practican en lugares solitarios y logran el éxito después de muchísimos nacimientos, siempre y cuando se entreguen a la Suprema Personalidad de Dios. Así se completa el yoga. 29. Sin tener en cuenta la negligencia de jefes de familia corrientes como nosotros, esa mismísima Suprema Personalidad de Dios adviene en nuestros hogares, tan solo para apoyar a sus devotos. Significado. Los devotos son tan afectuosos con la personalidad de Dios que Él, aunque no aparece ante aquellos que practican yoga en lugares solitarios, incluso durante muchísimos años, sí consiente en aparecer en el hogar de una familia de devotos que se ocupan en servicio devocional sin prácticas de yoga material. En otras palabras, el servicio devocional al Señor es tan fácil que incluso un cabeza de familia puede ver a la suprema personalidad de Dios como miembro de su familia, como hijo suyo, tal como le ocurrió a Kardama Muni. Él, aunque era un yogi, era un jefe de familia y tuvo como hijo a Kapila Muni la encarnación de la Suprema Personalidad de Dios. El servicio devocional es un método trascendental, tan poderoso que supera todos los demás métodos de iluminación trascendental. El Señor dice, por lo tanto, que Él no vive ni en Vaikuntha ni en el corazón del yogi, sino que vive allí. Donde sus devotos puros están siempre glorificándole. La Suprema Personalidad de Dios recibe el nombre de Bhakta Vaksala. Nunca se le describe como Gyani Vaksala ni Shogi Vaksala. Siempre como Bhakta Vaksala, porque está más inclinado hacia sus devotos que hacia otros trascendentalistas. En el Bhagavad Gita se confirma que sólo el devoto puede entenderle tal y como es. Bhakti Aman a Ti Sólo se me puede entender mediante el servicio devocional, no de otra manera. Este entendimiento es el único entendimiento real. Los gyanis, los especuladores mentales, sólo pueden comprender la refulgencia el brillo corporal de la Suprema Personalidad de Dios, y los yogis solo pueden comprender la representación parcial de la Suprema Personalidad de Dios. Pero el bhakta no solo le comprende a él tal y como es, sino que además se relaciona con la Suprema Personalidad de Dios directamente. 30. Kardama Muni dijo, Tú, mi querido Señor, que siempre estás aumentando el honor de tus devotos, has descendido a mi hogar solamente para cumplir tu palabra y difundir el proceso del verdadero conocimiento. Significado. Cuando el Señor se apareció ante Kardama Muni, después de su madura práctica de yoga, le prometió que se convertiría en hijo suyo. Para cumplir esa promesa descendió como hijo de Kardamamuni. Otro objetivo de su advenimiento es chikirshur Gyanan, difundir conocimiento. Por esa razón recibe el nombre de Vaktanan Manavardana. Aquel que aumenta el honor de sus devotos. Él, con la difusión del Sankhya, iba a aumentar el honor de los devotos, de modo que la filosofía Sankhya no es árida especulación mental. Filosofía Sankhya significa servicio devocional. Si la finalidad del Sankhya no fuese el servicio devocional, ¿cómo podría aumentar? El honor de los devotos. Los devotos no tienen interés en el conocimiento especulativo, por lo tanto, el Sankhya enunciado por Kapila Muni tiene el fin de establecer firmemente a la persona en el servicio devocional. El verdadero conocimiento y la verdadera liberación consisten en entregarse a la Suprema Personalidad de Dios y ocuparse en servicio devocional. 31. Mi querido Señor, aunque no tienes forma material, tienes tus propias formas innumerables. Son ciertamente tus formas trascendentales que dan placer a tus devotos. Significado. En la Brahma Samhita, se afirma que el Señor es uno absoluto, pero tiene ananta, innumerables formas. Adveitan achutan, anadin, anantarupan. El Señor es la forma original, pero tiene múltiples formas, que él manifiesta de manera trascendental, según los gustos de sus múltiples devotos. Se sabe que, en cierta ocasión, Hanuman, el gran devoto del señor Ramachandra, dijo que sabía que Narayan, el esposo de Lakshmi, y Rama, el esposo de Sita, son uno y él mismo, y que entre Lakshmi y Sita no hay diferencia. Pero a él personalmente le gusta la forma del señor Rama. De manera similar, algunos devotos adoran la forma original de Krishna. Cuando decimos Krishna, nos referimos a todas las formas del Señor, no solo Krishna, sino Rama, Nrisimha, Baraja, Narayan, etc. Las diversas formas trascendentales existen simultáneamente. Eso se afirma también en la Brahma sánjita. Ramadi Murtishu. Nanavataran. Él ya existe en múltiples formas, pero ninguna de ellas es material. Sridhar Swami ha comentado que arupina, sin forma, significa sin forma material. El Señor tiene forma. De no ser así, ¿cómo podría afirmarse aquí Tani eva te virupani? Rupani. Bhagavanstaba, tienes tus formas, pero no son materiales. Materialmente no tienes forma, pero espiritual, trascendentalmente, tienes múltiples formas. Los filósofos mayavadis no pueden entender esas formas trascendentales del Señor y, decepcionados, dicen que el Señor Supremo es impersonal. Pero eso no es verdad. Donde hay forma, hay persona. Muchas veces, en muchas escrituras védicas, se describe al Señor como Purusha, que significa la forma original, el disfrutador original. La conclusión es que el Señor no tiene forma material y, aun así, conforme a los gustos de devotos de diversos niveles, Existe simultáneamente en múltiples formas como Rama, Krishna, Baraja, Narayan y Mukunda. Hay muchos miles y miles de formas, pero todas ellas son Vishnu-tatwa, Krishna. 32. Mi querido señor, tus pies de loto son el receptáculo que siempre merece el homenaje de adoración de todos los grandes sabios, ávidos de entender la verdad absoluta. Tú gozas de plenitud en opulencia, renunciación, fama trascendental, conocimiento, fuerza y belleza. Por lo tanto, yo me entrego a tus pies de loto. Significado. En realidad, aquellos que están buscando la verdad absoluta deben refugiarse en los pies del loto de la Suprema Personalidad de Dios y adorarle. En el Bhagavad Gita, el Señor Krishna aconsejó muchas veces a Arjuna que se entregue a Él, especialmente al final del noveno capítulo. ¡Man-maná, Bhagavad Si quiere ser perfecto, Simplemente piensa siempre en mí, sé mi devoto, adórame y ofréceme tus reverencias. De este modo, me entenderás a mí, la Suprema Personalidad de Dios, y finalmente regresarás conmigo de regreso a Dios de vuelta al hogar. ¿A qué se debe esto? El Señor goza siempre de plenitud en seis opulencias como aquí se menciona, riqueza, renunciación, fama, conocimiento, fuerza y belleza. La palabra Purtam significa en plenitud. Nadie puede proclamar que toda la riqueza le pertenece, pero Krishna sí puede, porque tiene riqueza completa. De la misma manera, él goza de plenitud en conocimiento, renunciación, fuerza y belleza. Él es completo en todo, y nadie puede superarle. Otro de los nombres de Krishna es Asamaurdua, que significa que nadie es igual ni más grande que él. 33. Yo me entrego a la suprema personalidad de Dios, que ha descendido en la forma de capila, que es independientemente poderoso y trascendental. Él es la persona suprema y el Señor del conjunto total de la materia y del elemento tiempo. Mantiene con conocimiento completo todos los universos, gobernados. Por las tres modalidades de la naturaleza material y absorbe las manifestaciones materiales tras su disolución. Significado: Kardama Muni, al dirigirse a Kapila Muni, su hijo, como Parán, indica aquí las seis opulencias: riqueza, fuerza, fama, belleza, conocimiento y renunciación. Esta palabra se emplea al principio del Srimad Bhagavatam en la frase Paramsatyam, Satyam para hacer referencia a la verdad absoluta, la suprema personalidad de Dios. La siguiente palabra, Pradhanan, que significa el primero, el origen, la fuente de todo, Sarva Karana Karana, la causa de todas las causas, complementa el significado de Parán. La Suprema Personalidad de Dios no carece de forma. Él es Purushan, el disfrutador, la persona original. Él es el elemento tiempo y es omnisciente. Él lo conoce todo, presente, pasado y futuro, como se afirma en el Bhagavad Gita. El Señor dice, yo conozco todo presente, pasado y futuro, de cada rincón del universo. El mundo material que se mueve bajo el hechizo de las tres modalidades de la naturaleza también es una manifestación de su energía. Para shaktir Yaktir, todo lo que vemos es una interacción de sus energías. Suetasvatar Upanishad 6.8. La versión del Vishnu Purana es Parashya Brahmana tate Akilan Jagat. Podemos entender que todo lo que vemos es una interacción de las tres modalidades de la naturaleza material, pero en realidad todo es una interacción de la energía del Señor. Loka Palan él es el verdadero sustentador de todas las entidades vivientes. Nitio Nitianam. Él es la principal de las entidades vivientes. Es uno, pero mantiene a muchísimas entidades vivientes. Dios mantiene a todas las demás entidades vivientes, pero nadie puede mantener a Dios. Esa es su Swachanda Shakti, él no depende de nadie. Puede que alguien diga que es independiente, pero aun así tiene que depender de alguien superior. La personalidad de Dios, sin embargo, es absoluto. No hay nadie superior o igual a él. Kapila Muni advino como hijo de Kardama Muni, pero Kapila es una encarnación de la suprema personalidad de Dios y por ello, Kardama Muni le ofreció reverencias respetuosas con total entrega. En este verso hay otra palabra muy importante. Admanu Bhutianugatha Prapancham El Señor desciende, bien sea como Kapila o Rama, Nrisinga o Baraja, y todas las formas que adopta en el mundo material son manifestaciones de su propia energía personal interna. Nunca son formas de la energía material. Los cuerpos de las entidades vivientes comunes, manifestadas en el mundo material, son creación de la energía material. Pero el cuerpo de Krishna, cuando él o cualquiera de sus expansiones o partes, de las expansiones desciende al mundo material, aunque parece material, no lo es. Él siempre tiene un cuerpo trascendental, pero los necios y sinvergüenzas, que reciben el nombre de mudas, le consideran uno de ellos, y por lo tanto se burlan de él. Como no pueden entender a Krishna, se niegan a aceptar que sea la Suprema Personalidad de Dios. En el Bhagavad Gita, Krishna dice, man manmuda, los necios y sinvergüenzas se burlan de mí. Cuando Dios desciende en una forma, eso no significa que adopte esa forma con ayuda de la energía material. Él manifiesta su forma espiritual, tal como existe en su reino espiritual. 34. A ti, que eres el Señor de todas las entidades vivientes, hoy tengo que pedirte algo. Ahora que me has liberado de los deberes para con mi padre y que todos mis deseos están satisfechos, yo deseo adoptar la orden de vida de mendigo itinerante. Renunciando a esta vida familiar, deseo vagar por el mundo, libre de lamentación, pensando siempre en ti dentro de mi corazón. Significado. Sanias, la renuncia a la vida familiar material, en realidad, exige una conciencia completamente absorta en Krishna y estar inmerso en el ser. Entrar en la orden de Saniás, que significa liberarse de la responsabilidad familiar en la orden de vida renunciada, no se hace para formar otra familia o para crear un embarazoso fraude trascendental en nombre de Saniás. La ocupación del Zañazi no consiste en ser propietario de muchas cosas y amontonar el dinero de público inocente. El sanyasi está orgulloso de pensar siempre en Krishna para sus adentros. Por supuesto, hay dos clases de devotos del Señor. Los gostianandis, aquellos que son predicadores y tienen muchos seguidores para predicar las glorias del Señor y que viven entre esos muchísimos seguidores solamente para organizar actividades misioneras y los admanandis, los satisfechos en sí mismos que no corren los riesgos de la labor de prédica. Estos, por lo tanto, permanecen solos con Dios. Dentro de esta categoría estaba Kardamamuni. Él quería liberarse de toda ansiedad y permanecer solo dentro de su corazón con la suprema personalidad de Dios. Paribraya significa un mendigo itinerante. El sanyasi mendicante no debe vivir más de tres días en ningún lugar. Siempre debe estar viajando, porque su deber es ir de puerta en puerta e iluminar a la gente en el proceso de conciencia de Krishna. 35. La personalidad de Dios, Capila, dijo, Todo lo que yo digo, ya sea directamente o en las escrituras, es la autoridad en todo aspecto para la gente del mundo. Oh Muni, puesto que antes te dije que me convertiría en tu hijo, ahora he descendido para cumplir esa verdad significado Muni iba a abandonar su vida familiar para ocuparse por completo en el servicio del señor pero como sabía que el señor mismo había nacido en su hogar como su propio hijo capila entonces por qué se disponía a abandonar el hogar para buscar fuera la autorrealización y la comprensión de dios dios mismo estaba en su casa ¿Por qué tenía que abandonar el hogar? Ciertamente, esa pregunta podría plantearse, pero aquí se dice que la sociedad debe aceptar como autoridad todo lo que está dicho en los Vedas y todo lo que se practica de conformidad con los mandamientos de los Vedas. La autoridad védica dice que después de cumplir 50 años, el cabeza de familia debe abandonar el hogar. a brajet Pasados los cincuenta años, uno debe abandonar la vida familiar y entrar en el bosque. Esta es una afirmación autoritativa de los vedas, basada en la división de la vida social en cuatro departamentos de actividad brahmacharya. Grijasta, Banaprasta y Sanias. Kardama Muni practicó yoga de forma muy estricta, como Brahmachari, antes de su matrimonio, y se volvió tan poderoso y obtuvo tanto poder místico que su padre Brahma le ordenó que se casase y engendrase hijos. Kardama así lo hizo engendró nueve buenas hijas y un hijo. Muni. De ese modo, también ejecutó perfectamente sus deberes como jefe de familia. Ahora su deber era irse. A pesar de tener a la Suprema Personalidad de Dios como hijo, Kardama tenía que respetar la autoridad de los Vedas. Esa lección es muy importante. Aún teniendo a Dios en casa como hijo, debemos seguir los mandamientos védicos. Se afirma, más allá, llena zapantá, debemos recorrer el sendero seguido por las grandes personalidades. El ejemplo de Kardama Muni es muy instructivo, pues a pesar de tener como hijo a la Suprema Personalidad de Dios, abandonó su hogar solamente para obedecer la autoridad del mandamiento védico. Declara aquí el propósito principal que le movió a abandonar el hogar. Mientras viajase por todo el mundo como mendicante, siempre recordaría la suprema personalidad de Dios en su corazón y con ello estaría libre de todas las ansiedades de la existencia material. En esta era de Kali Yuga, la orden de zanías está prohibida porque en esta era Todas las personas son yudras y no pueden seguir las reglas y regulaciones de la vida de sanyasis. Muy a menudo se encuentran supuestos sanyasis adictos a necedades, hasta el extremo de tener relaciones privadas con mujeres. Esa es la abominable situación de esta era. Aunque se visten como sanyasis, siguen sin poder liberarse de los cuatro principios de la vida pecadora, es decir, la vida sexual ilícita, comer carne, el consumo de alcohol y drogas, y los juegos de azar. Como no están libres de esos cuatro principios, al hacerse pasar por suamis, están engañando a la gente. El mandamiento para Kali Yuga es que no se debe entrar en la orden de saniás. Por supuesto, aquellos que verdaderamente sigan las reglas y regulaciones deben adoptar saniás. Sin embargo, por lo general, la gente no está capacitada para adoptar la vida de renuncia. Y por lo tanto, Chaitanya Mahaprabhu recalcó, Kala unasti, Eva nasti, Eva nasti, Eva en esta era no hay más opción, no hay más opción, no hay más opción que cantar el santo nombre del Señor. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. El objetivo principal de la vida de Sanyasis es estar constantemente en compañía del Señor Supremo, bien sea pensando en Él dentro del corazón o escuchando de Él. Por medio de la recepción auditiva. En esta era, escuchar es más importante que pensar, porque el pensamiento puede perturbarlo, la agitación mental, pero quien se concentre en escuchar se verá forzado a relacionarse con la vibración sonora de Krishna. Krishna y la vibración sonora Krishna no son diferentes, de modo que aquel que vibre Hare Krishna. En voz alta, podrá pensar en Krishna inmediatamente. Ese proceso de cantar es el mejor proceso para la autorrealización, para esta era. Por esa razón, el señor Chaitanya lo predicó tan bondadosamente para beneficio de toda la humanidad. 36. Mi advenimiento en este mundo... Tiene como fin especial la explicación de la filosofía del Sankhya, muy apreciada con vistas a la autorrealización, por aquellos que desean liberarse del enredo de los deseos materiales innecesarios. Significado. Aquí es muy significativa la palabra durasayat. Dur se refiere a inconvenientes o duka. Miserias. Asayat significa del refugio. Las almas condicionadas hemos aceptado el refugio del cuerpo material, que está lleno de inconvenientes y miserias. La gente necia no puede entender la situación y eso se denomina ignorancia, ilusión o el hechizo de Maya. La sociedad humana debe entender muy seriamente que el cuerpo es en sí la fuente de todas las miserias de la vida. Supuestamente, la civilización moderna debería estar progresando en conocimiento científico. Pero, ¿qué es ese conocimiento científico? Se basa solamente en las comodidades del cuerpo, sin conocimiento de que el cuerpo, por muy confortablemente que lo mantengamos, está sujeto a la destrucción. Como se afirma en el Bhagavad Gita, Anta banta y me Estos cuerpos están destinados a la destrucción. Nitya shokta Se refiere al alma viviente, la chispa viviente que hay dentro del cuerpo. Esa alma es eterna, pero el cuerpo no lo es. Para nuestra actividad debemos tener un cuerpo. Sin cuerpo, sin órganos de los sentidos, no hay actividad. Pero la gente no se pregunta si es posible tener un cuerpo eterno. En realidad, aspiran a él, pues aunque se ocupan en disfrute de los sentidos, ese disfrute no es eterno. Anhelan, por lo tanto, algo de lo que puedan disfrutar eternamente, pero no entienden cómo obtener esa perfección. De modo que la filosofía Sankhya, como aquí afirma Kapiladeva, es Tattuanan. El sistema de filosofía Sankhya está concebido para aportar entendimiento de la auténtica verdad. ¿Cuál es esa auténtica verdad? el conocimiento de cómo salir del cuerpo material, que es la fuente de todo problema. El señor Capila se encarna o adviene con esa finalidad especial. Eso se afirma aquí claramente. 37. Ahora con el paso del tiempo, este sendero de autorrealización, que es difícil de entender, se ha perdido. Ten presente, por favor, que he adoptado este cuerpo de Capila para introducir y explicar de nuevo esta filosofía en la sociedad humana. Significado. No es cierto que la filosofía Sankhya sea un sistema de filosofía nuevo presentado por Capila de la misma manera que los filósofos materiales presentan nuevas clases de pensamiento especulativo mental para desbancar el de otro filósofo. A nivel material, todos y en especial el especulador mental tratan de destacar por encima de los demás. El campo de actividad de los especuladores es la mente. Las diversas maneras en que se puede agitar la mente no conocen límite. Se puede agitar ilimitadamente y de ese modo puede exponerse una cantidad de teorías ilimitada. La filosofía Sankhya no es de esa clase, no es una especulación mental, es real, pero en tiempos de Capila se había perdido. Con el paso del tiempo, un determinado tipo de conocimiento puede perderse o puede quedar transitoriamente cubierto. Así es la naturaleza del mundo material. En el Bhagavad Gita, el señor Krishna ha hecho una afirmación parecida. Sakaleneja Mahatha nasta Con el paso del tiempo, el sistema de yoga, tal como se presenta en el Bhagavad Gita, se ha perdido. Descendía en pará en su sesión discipular, pero debido al paso del tiempo se perdió. El factor tiempo ejerce tanta presión que por su influencia todo en este mundo se deteriora o se echa a perder. El sistema de yoga del Bhagavad Gita se había perdido antes del encuentro entre Krishna y Arjuna. Por eso, Krishna enunció de nuevo el mismo antiguo sistema de yoga, y Arjuna pudo entender correctamente el Bhagavad Gita. De modo similar, Kapila también dijo que en realidad él no era quien presentaba por primera vez la filosofía Sankhya, era una filosofía que ya estaba en vigor, pero que misteriosamente, con el paso del tiempo, se había perdido, y por eso él advino para volver a exponerla. Ese es el objetivo de toda encarnación de Dios. Yadá yadá y dharmasya, babati bharata. Dharma significa la verdadera ocupación de la entidad viviente. Cuando las entidades vivientes no actúan conforme a su ocupación eterna, el Señor viene a exponer la verdadera ocupación de la vida. Cualquier supuesto sistema religioso, que no esté en la línea del servicio devocional recibe el nombre de Adharma Samstapana. Cuando la gente olvida su relación eterna con Dios y se ocupa en algo distinto al servicio devocional, esa ocupación recibe el nombre de irreligión. La filosofía Sankhya expone cómo se puede salir de la miserable condición de la vida material y el Señor, está explicando personalmente ese sublime sistema 38 ahora con mi aprobación ve según deseas y ofréceme todas tus actividades venciendo a la muerte insuperable adórame para obtener la vida eterna significado aquí se declara el objetivo de la filosofía Sankhya. Cualquiera que desee vida verdadera y eterna tiene que ocuparse en servicio devocional, el proceso de conciencia de Krishna. Liberarse del nacimiento y la muerte no es tarea fácil. El nacimiento y la muerte son algo intrínseco al cuerpo material. Sudur Jayan significa enormemente difícil de superar. Los supuestos científicos modernos no tienen medios suficientes para entender el proceso de cómo obtener la victoria frente al nacimiento y la muerte. Por consiguiente, dejan de lado el problema. No lo tienen en cuenta. Simplemente, se ocupan en los problemas del cuerpo material que es pasajero y está destinado, inequívocamente, a la destrucción. En realidad, el propósito de la vida humana consiste en triunfar sobre el insuperable ciclo del nacimiento y la muerte. Eso puede hacerse de la forma que aquí se expone. ¡Mamba ya! Debemos. ...ocuparnos en el servicio devocional del Señor. También en el Bhagavad Gita el Señor dice... ...man maná Mad ...simplemente sé mi devoto... ...simplemente adórame. Pero los necios, mal llamados eruditos... ...dicen que no es a Krishna... ...a quien debemos adorar... ...y a quien debemos entregarnos. Se trata de alguna otra cosa... Por lo tanto, sin la misericordia de Krishna, nadie puede entender la filosofía Sankhya ni cualquier filosofía concebida para la liberación. El conocimiento védico confirma que el enredo en la vida material se debe a la ignorancia y que por medio del conocimiento real podemos liberarnos de los inconvenientes materiales. Sankhya significa ese conocimiento real con el cual podemos salir del enredo material. 39. Yo soy el alma suprema autorrefulgente que mora en el corazón de todas las entidades vivientes. Por medio del intelecto me verás siempre en tu propio corazón. De este modo alcanzarás el estado de vida eterna, libre de todo temor y lamentación. Significado. La gente está muy ansiosa de entender la verdad absoluta, y para ello sigue diversos caminos, especialmente las experiencias del brahmayoti, o refulgencia brahman, la meditación y la especulación mental. Pero Capiladeva emplea la palabra mam, para subrayar que la personalidad de Dios es el aspecto supremo de la verdad absoluta. En el Bhagavad Gita, la personalidad de Dios siempre dice mam a mí. Pero los sinvergüenzas no interpretan correctamente su claro significado. Mam es la suprema personalidad de Dios. Aquel que puede ver a la suprema personalidad de Dios tal como aparece en diversas encarnaciones, y que puede entender que Él no ha adoptado un cuerpo material, sino que está presente en su propia forma eterna espiritual, puede entender la naturaleza de la Personalidad de Dios. Los poco inteligentes no pueden entender ese punto, que por ello aparece subrayado por todas partes, una y otra vez. El simple hecho de ver la forma del Señor, cuando Él se presenta como Krishna, Rama o Capila, por medio de su propia potencia interna, nos permite ver directamente el Brahmayoti, que no es más que la refulgencia del lustre de su cuerpo. Como la luz del Sol es el lustre del planeta Sol, al ver el Sol, automáticamente, vemos su luz. Del mismo modo, cuando vemos a la Suprema Personalidad de Dios, al mismo tiempo, estamos viendo y experimentando los aspectos del Supremo como Brahman impersonal y Paramatma. El Bhagavatán ha enunciado ya los tres aspectos en que se presenta la verdad absoluta. Al principio, como el Brahman impersonal. En la etapa siguiente, como el Paramatma en el corazón de todos. Y por último, como Bhagavan, la Suprema Personalidad de Dios, la comprensión final de la Verdad Absoluta. Aquel que vea a la persona Suprema puede comprender automáticamente los otros aspectos del Señor, es decir, los aspectos Paramatma y Brahman. Las palabras que aquí se emplean son Bishoko Vayan Richesi. El simple hecho de ver a la personalidad de Dios nos permite comprenderlo todo, y el resultado de ello es que llegamos al plano en que no hay temor ni lamentación. Esto se puede conseguir simplemente por medio del servicio devocional a la personalidad de Dios. 40. Este sublime conocimiento que es la puerta de la vida espiritual, también se lo explicaré a mi madre, de modo que también ella pueda alcanzar la perfección y la autorrealización, terminando con todas las reacciones a las actividades fruitivas. De este modo, también ella se liberará de todos los temores materiales. Significado. Cuando estaba abandonando el hogar, Kardama Muni, se sentía preocupado por su buena esposa, de Bajuti, y por ello su digno hijo le prometió que, además de Cardama Muni, también de Bajuti se liberaría del enredo material, pues recibiría las instrucciones de su hijo. Aquí se establece un ejemplo muy bueno. El esposo se va, entrando en la orden de sanyas para autorrealizarse, pero su representante, el hijo, que es tan educado como él, se queda en casa para liberar a la madre. El sanyasi no debe llegar consigo a la esposa. El vanaprasta, aquel que está en la etapa de vida retirada, a medio camino entre la vida de casado y la vida renunciada, puede tener con él a su esposa ayudándole, pero sin relaciones sexuales. En la orden de vida de sanyasi, sin embargo, no se puede seguir con la esposa. De lo contrario, una persona como Kardama Muni podría haber mantenido la compañía de su esposa sin que eso supusiese obstáculo alguno para su progreso en la autorrealización. Kardama Muni siguió el mandamiento védico que prohíbe tener ningún tipo de relación con mujeres a todo aquel que haya adoptado la vida de Sañás. Pero, ¿en qué posición se encuentra? la mujer abandonada por su esposo, queda en manos de su hijo, que promete liberar a su madre del enredo. Saniás no es para las mujeres. Sociedades supuestamente espirituales, inventadas en tiempos modernos, ofrecen la orden de saniás incluso a las mujeres, aunque en las escrituras védicas no hay autorización alguna que permita a las mujeres adoptar la orden de saniás. De lo contrario, si estuviese permitido, Kardama Muni podría haberse llevado a su esposa y haberla iniciado en la orden de saniás. La mujer debe seguir en casa. En su vida hay solo tres etapas: depender del padre en la infancia, depender del esposo en la juventud y en la vejez, depender de un hijo adulto como capila. En la vejez, el progreso de la mujer depende del hijo adulto. Para que su padre pueda partir en paz, sin ansiedad, por su buena esposa, Kapila Muni, el hijo ideal, le está garantizando la liberación de su madre.